Bienvenidos a Reflejo Universitario, nos da mucho gusto saludarlos hoy 25 de febrero, en el cual celebramos 94 años de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Mari, pues muy contento de saludar a la gente que nos sigue y por supuesto también contento de compartir con ustedes justamente hoy que se cumplen 94 años de la fundación en aquel entonces de la Universidad Nacional del Sureste, una institución que sin duda ha crecido, se ha consolidado y también ha impulsado el desarrollo de toda esta región del país. Definitivamente Andrés, y es por eso que hoy les tenemos preparados diversos contenidos para recordar esta efeméride de nuestra universidad y justamente vamos a iniciar con la carrera del 94 aniversario. Con una asistencia de más de 3.000 personas, el domingo 21 de febrero se llevó a cabo la carrera de 10 kilómetros y caminata de 5 kilómetros en el marco del 94 aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Como ya es tradición, la competencia tuvo por salida y meta las puertas del edificio central de la máxima casa de estudios. Pocos minutos antes de las 7 de la mañana, todo estaba listo, con la presencia de autoridades universitarias encabezadas por el rector José de Jesús Williams, así como representantes del Instituto del Deporte de Yucatán, directivos y representantes de las agrupaciones estudiantiles. Con el disparo de salida a cargo del rector, arrancó con entusiasmo y energía la carrera, y unos minutos más tarde, la caminata. Transcurridos 34 minutos, el primer corredor atravesó la meta. Era Irving Villa Alonso, quien logró la hegemonía y se colocó la medalla de campeón absoluto en la rama varonil. Por su parte, Yvette Marín logró el primer lugar de la rama femenil al cronometrar 41 minutos y 59 segundos. Poco a poco, los competidores de las distintas categorías fueron alcanzando la meta, en medio de un ambiente de celebración y convivencia. Por quinto año consecutivo, el evento organizado por la Coordinación de Promoción y Difusión Deportiva superó las expectativas con la participación de estudiantes, profesores, egresados y público en general, que celebraron con deporte el aniversario 94 de nuestra universidad. Como cada año, la comunidad universitaria y la sociedad yucateca celebramos a nuestra máxima casa de estudios. Durante 12 días, eventos académicos, actividades deportivas y presentaciones artísticas dan vida a distintos espacios de la universidad y todos estamos invitados. El viernes 26 de febrero a las 5 de la tarde, el Auditorio Manuel Cepeda Peraza será sede de la proyección de la película Taxi Driver de Martin Scorsese, al cumplirse 40 años de su estreno. Un poco más tarde, en el Teatro Felipe Carrillo Puerto, el coro universitario ofrecerá un homenaje a la memoria del maestro Cesario Chansabido, quien fuera fundador de la agrupación y falleció en 2015. El sábado 27 se reconocerá la trayectoria de 50 años de la rondalla universitaria con la entrega de la medalla al mérito artístico universitario. La cita es en el patio del Centro Cultural a las 8 de la noche. El domingo 28, la música de grandes películas se escuchará en la interpretación de la Orquesta Universitaria de Cuerdas, que se presenta en punto de las 7 de la noche en el patio del Centro Cultural Universitario. Y en más de la música académica, la Orquesta de Cámara de la UADY se presentará en concierto el lunes 29 de febrero en el Teatro Felipe Carrillo Puerto. El programa de actividades de aniversario concluirá el 2 de marzo y se puede consultar completo en la página www.wadi.mx. Todas las actividades son de entrada libre y abiertas a todo público, así que no te quedes fuera de la celebración por los 94 años de nuestra universidad. Como parte de la celebración por el 94 aniversario de la UADY, estudiantes y egresados con proyectos de arte se darán cita en la primera Feria Universitaria de Arte Creativo. Se trata de un espacio para presentar y ofertar proyectos de grabado, joyería, ilustración, pintura, escultura o alguna expresión artística. Es una iniciativa de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Arquitectura, conformados en lo que se conoce como colectivo emprendedor creativo. Y es una muestra muy interesante por la diversidad de temas que abordan, por la variedad de productos que presentan. O sea, hay empresas que atienden restauración fotográfica, hay empresas que elaboran agendas con material reciclable,
hay empresas que desarrollan joyería, otras que desarrollan textiles con tinta china, de diferentes temáticas. Se espera que 40 microempresas conformadas por estudiantes y egresados participen en la feria que se realizará los días 27 y 28 de febrero en el edificio central. Estará abierta desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La entrada es libre y abierta a todo público, y los productos en exhibición estarán a la venta. Si deseas más información, puedes consultar la página www.cultura.wadi.mx. La Academia Yucateca de Medicina y Cirugía, en conjunto con la Academia Mexicana de Cirugía y la Facultad de Medicina de la UADY, realizará este sábado 27 de febrero el Simposium sobre Ansiedad y Depresión, que reunirá a académicos de los campos de psiquiatría, medicina y biología para abordar estos dos padecimientos desde un punto de vista más allá del tradicional. Y como ya mencionamos, existen manejos diferentes de cada una de las especialidades, incluyendo la cirugía, que vamos a hablar de ello. Psicofarmacología nos da ahora excelentes antidepresivos, ansiolíticos, tranquilizantes, que son inocuos, que son muy generosos, que no dan muchos efectos secundarios. La ansiedad y la depresión son trastornos cada vez más frecuentes y se manifiestan de maneras distintas de acuerdo con factores como la edad, por lo que siempre es útil saber conocer e identificar los síntomas para poder atenderlas. La ansiedad está arriba del 15%, 17% de la población general en todo el mundo occidental. Y la depresión está arriba, casi llega a un 40% la depresión. Y esos son los casos reportados. Lo importante es que sepan que hay las herramientas, que hay la gente capacitada y hay la manera de solucionar estos problemas. El Simposium sobre Ansiedad y Depresión se realizará el sábado 27 de febrero en el auditorio de la Facultad de Medicina de la UADY a partir de las 9 de la mañana. Bueno, pues ahí está la invitación para conocer más acerca de estos padecimientos que pueden llegar a ser tan delicados como la depresión, Andrés. La verdad es que sí, es muy importante cuidar nuestra salud, y cuando se abren este tipo de espacios de encuentro entre especialistas, pues vale la pena asistir y estar muy al pendiente. Así que ahí queda la invitación, así como el resto de las actividades de aniversario. Los invitamos también a que no le cambien de canal. Así regresamos para conocer más datos acerca de la Universidad Autónoma de Yucatán. Volvemos. Se cumplen 94 años de la fundación de la Universidad Nacional del Sureste, hoy Universidad Autónoma de Yucatán. Y por eso te presentamos 10 datos que quizás no sabías de nuestra alma mater. El doctor Eduardo Saiz Rodríguez fue un profesor y destacado médico en las áreas de obstetricia y psiquiatría, y en 1922 fue nombrado como el primer rector de la universidad. Hasta la actualidad, la UADY ha tenido 15 rectores. ¿Sabes cuál es la facultad más antigua de la universidad? Probablemente estás pensando en la Facultad de Medicina, pero en realidad es la de Derecho. Su historia comenzó en 1827, cuando se fundó la primera cátedra de jurisprudencia. La Facultad de Medicina fue fundada en 1833 y en 1903 la Facultad de Enfermería, por lo que estas tres facultades son las únicas que existieron desde antes que la propia universidad. El edificio central de la universidad fue inaugurado en 1711 como local del Colegio de San Pedro de la Real y Pontificia Universidad de San Francisco Javier. Con el paso de los años, albergó escuelas y facultades de la universidad y actualmente es sede de la Rectoría y Centro Cultural Universitario. Desde su fundación, la UADY ha formado profesionistas dedicados y de excelencia, entre los que destacan personalidades a nivel estatal y nacional. Egresados de nuestra alma mater también han fungido como rectores, tal es el caso del Dr. José Jesús Williams, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, al igual que sus predecesores Alfredo Dajera Vimeri y Raúl Godoy Montañez. En diciembre pasado, 21 programas de licenciatura de la UADY ingresaron al padrón de alto rendimiento académico EGE del Centro Nacional de Evaluación Educativa, lo que coloca a nuestra universidad entre las 5 instituciones del país con mejor desempeño.
¿Sabías que el total de la matrícula de la UADY representa aproximadamente el 2.6% del total de habitantes de la ciudad de Mérida? El número de estudiantes ha ido en aumento en los últimos años, pasando de 17.798 en el año 2008 a 23.677 estudiantes en el año 2014, un incremento superior al 30%. Desde los inicios de nuestra universidad, se creó el Boletín de la Universidad Nacional del Sureste, que con el paso del tiempo se transformó en la revista Orbe, luego en la revista de la Universidad de Yucatán y finalmente en la actual revista de la Universidad Autónoma de Yucatán. Radio Universidad surgió en 1965 como un proyecto estudiantil y salió al aire en abril de 1966, hace casi 50 años. En la actualidad cuenta con tres frecuencias, 103.9 FM, 1120 AM y 94.5 FM en Tizimín, Yucatán. UADY TV Televisión Universitaria surgió en septiembre del 2008 y desde entonces hemos producido el programa Reflejo Universitario, un espacio informativo semanal en el que damos a conocer la actividad académica, cultural, deportiva y de difusión de la ciencia que se desarrolla en nuestra alma mater. Con el de hoy suman 380 programas. Los programas comunitarios son a la vez escenarios reales de aprendizaje para los estudiantes y oportunidades de atención encaminadas al desarrollo de la sociedad. El programa Hoy en tu Comunidad ha cumplido ya 11 años ininterrumpidos de voluntariado con alumnos UADY de todas las áreas del conocimiento. La Unidad Universitaria de Inserción Social San José Tecó es un escenario en el que docentes, profesionales, pasantes y estudiantes de diversas disciplinas ofrecen proyectos de intervención comunitaria. En el último año brindó atención a 11.820 personas del sur de la ciudad de Mérida. La universidad cuenta con 9 grupos artísticos, entre los que destaca la Rondalla Universitaria, que está a punto de cumplir 50 años de trayectoria. El ballet folclórico de la universidad es considerado como uno de los 4 ballets folclóricos más importantes de la República Mexicana y se ha presentado internacionalmente en Cuba, Puerto Rico, Suecia, Venezuela, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos. En 2012, la UADY creó la Feria Internacional de la Lectura Yucatán con el propósito de fomentar la lectura. Con asistencia de público de todas las edades, cada año se ha consolidado hasta ubicarse como una de las 4 más importantes del país. El próximo mes de marzo espera superar la meta de 116.000 visitantes. En la universidad se practican 20 disciplinas deportivas con representativos que participan en competencias regionales y nacionales. Las Jaguarcitas de básquetbol son la selección que más títulos ha otorgado a la universidad, mientras que los Jaguares de handball se encuentran entre los mejores 8 equipos del país. En deportes individuales destaca la karateca Abigail Salas, quien es multimedallista nacional, y en halterofilia los deportistas Alan León y Alfredo Zul, quienes han destacado en las universidades 2014 y 2015. Tal vez no sabías alguno de estos datos, pero forma parte de la historia e identidad de la Universidad Autónoma de Yucatán. Momentos y motivos por los cuales es un orgullo el ser jaguar. Muchas felicidades a nuestra alma mater en su 94 aniversario. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de vuelta en Reflejo Universitario. El día de hoy estamos muy contentos en el estudio porque nos acompaña una banda que trae música muy variada. Ellos son de Blues Room 4 y nos van a regalar una pequeña entrevista. Así que vamos a empezar con Jorge Lara, que nos va a comentar hace cuánto y cómo es que se formó la banda. Bueno, pues ya tiene casi 4 años de que Javi y yo comenzamos con este proyecto. Creo que desde entonces hemos estado reclutando a los músicos que nos hemos encontrado en el camino, ¿no? Y que embonan con el concepto de la banda. Ok, me parece perfecto. Ahora, Javier, coméntame, ¿qué tan difícil es ser estudiante y a la vez estar en la banda? ¿Cómo es que organizas tu tiempo? No, pues realmente no es mi tiempo, sino de todos, ya que todos estudiamos una carrera diferente y tenemos diferentes horarios. Pero al final dejamos un tiempo para tocar la música que más nos apasiona. Así es, la importancia es siempre de organizarse para hacer los ensayos y todo, ¿no? Y ahora, Jorge, coméntame, ¿cuáles son los eventos próximos a realizar como banda? Ahorita estamos planeando un tributo a Santa Ana, que es totalmente acústico.
debería estar listo por ahí de uno o dos meses, y al rato Rodrigo nos va a dar más información acerca de nuestro Facebook y toda nuestra información de contacto. Ok, perfecto. Pues Rodrigo, coméntame cuáles son las redes sociales y los lugares donde podremos visitarlos. Pues bueno, nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube con el nombre de Blues Room for Band. Ahí ponemos fotos, videos y información de contactos y pues noticias de cuándo vamos a tocar los siguientes eventos. Ok, me parece perfecto. Pues ahí lo tienen, chicos. Ellos son de Blues Room 4 y el día de hoy nos van a presentar aquí en el estudio un cover de la banda de Jenny and the Mexicats que lleva por nombre Duele al Caminar. Y pues regresando vamos a tener más información en el estudio, así que no se despeguen. Ya no encuentro la manera de mirarte sin hablar. Los caprichos de la tierra. Que vivimos en la feria justo antes de cerrar. Como siempre en la carrera. Ya regresamos, qué bueno que siguen con nosotros en Reflejo Universitario. Y bueno, como dijimos desde el inicio del programa, este programa tiene varios motivos que lo hacen muy especial y quizás el más significativo es el hecho de que hoy ponemos un punto final a este proceso, a esta etapa, a través de la señal de 13 Visión, compartiendo con ustedes la información universitaria pues a cada uno de sus hogares por estas pantallas. Así es, Andrés, es por eso que a continuación les vamos a presentar un video de memoria que resume un poco lo que ha sido esta experiencia a través de estos 6 años en 13 Visión. Vamos a verlo. El 4 de diciembre de 2009 se transmitió el primer programa de Reflejo Universitario por la señal de Canal 13. 6 años de transmisiones ininterrumpidas,
Más de 320 programas han transcurrido desde entonces y hoy es momento de decir adiós a este espacio, agradecerte por dejarnos entrar a tu hogar y, por supuesto, invitarte a seguir en contacto. Desde nuestra primera emisión hemos cubierto los eventos y sucesos más relevantes de la universidad para informarte semana a semana de los triunfos, reconocimientos e iniciativas surgidas en nuestra alma mater. Estuvimos contigo en la primera Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que desde 2012 nos ha deleitado con momentos valiosos y presencias inolvidables como José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Fernando del Paso. Congresos, simposios, conferencias y puntos de encuentro entre la universidad y la sociedad yucateca encontraron espacio en nuestra pantalla con el compromiso de mantenerte al tanto de las acciones de la UADY que impactan directamente en tu vida y bienestar. A lo largo de 6 años al aire, hemos traído para ti los pormenores del deporte universitario. Acompañamos a los competidores de diferentes disciplinas que dejan todo en la cancha, en la duela o en la pista, mostrando el orgullo de ser jaguar. En cada edición de la Universidad Nacional, seguimos de cerca a nuestros deportistas, encabezados por figuras como Abigail Salas, Alan León y Alfredo Tzul. Los torneos locales e internos del deporte universitario no han quedado fuera de nuestra pantalla y todos los años compartimos contigo los logros y marcas impuestas por los deportistas de las escuelas y facultades de nuestra universidad. La carrera de aniversario de la UADY, así como la entrega al mérito deportivo y distintos reportajes para conocer la variedad de deportes que se practican en nuestra ciudad y estado, fueron también parte de nuestro contenido semanal. Las artes y todas las actividades relacionadas con ellas han sido prioridad para el equipo de UADY TV. Nuestra sección Expresarte ha sido un espacio abierto a las propuestas artísticas y a la cultura que se generan dentro y fuera de la universidad. El Festival de Cine Fantástico y de Terror Mórbido Mérida, el Mérida Fest, la Primavera y el Otoño Cultural, así como el UADY Fest y los festivales del Instituto Confucio, son algunos de los eventos que hemos compartido para acercarte a exposiciones, conciertos, instalaciones, ciclos de cine y diversas manifestaciones de la creatividad. Pintores, escultores, actores, bailarines, productores, cantantes y todo tipo de creadores han encontrado en Reflejo Universitario un canal para hacer llegar a ti sus propuestas y talento, como en nuestro tradicional verano musical. Y no podemos dejar de lado los reportajes de la cuarta sección en los que hemos abordado todo tipo de temáticas. Como medio universitario y con la intención de presentarte información útil, trajimos recomendaciones sobre temas básicos como la prevención de enfermedades, economía doméstica y respeto a los derechos humanos. Desde las maravillas de sitios del interior del estado, el presente y pasado de nuestra ciudad capital, hasta eventos especiales, visitantes distinguidos y muchas propuestas divertidas para salir de la rutina, viajamos contigo en un espacio de 4 minutos llenos de diversidad. Reflejo Universitario es una gran familia que trabaja día con día para traer a tu pantalla la información más destacada de nuestra universidad, los eventos artísticos y deportivos y todo lo que puede ser información útil y de calidad. Un recorrido de más de 6 años ha vuelto a Reflejo Universitario parte de la historia de más de 100 estudiantes y egresados de la licenciatura en Comunicación Social, Literatura Latinoamericana y Mercadotecnia y Negocios Internacionales, quienes han puesto en práctica sus conocimientos y aprendizajes en un escenario real. El esfuerzo y pasión de cada uno de ellos por esta labor ha tenido como resultado más de 200 horas de contenido hecho por y para los universitarios. Gracias a las autoridades de la universidad y a todos los integrantes de la comunidad UADY por su apoyo y colaboración desde el primer día de trabajo en este proyecto. Estamos seguros que seguiremos compartiendo esfuerzos por generar espacios de comunicación y diálogo entre todos los grupos de la sociedad y nuestra universidad. Y a ti, que nos has acompañado a través de la pantalla y las redes sociales, agradecemos tu lealtad y la oportunidad de compartir 30 minutos de tu semana. Te invitamos a continuar con nosotros en este, que es también tu espacio, el espacio televisivo de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues sin lugar a dudas una experiencia que nos ha regalado momentos divertidos, pero también de mucho aprendizaje a todos los que realizamos y conformamos Reflejo Universitario y Televisión Universitaria, Andrés. Sí, la verdad es que hay que reconocer el aporte de cada uno de los integrantes, un buen número de estudiantes, también ahora ya egresados,
han sido parte de este equipo y así como el staff de este 2016, como todos los que han sido parte del proyecto, la verdad es que han hecho su labor para que esto pudiera seguir adelante y va a continuar adelante. Y esa es la invitación más importante que queremos hacer. Además de agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado en este trayecto, pues decirles que podemos estar en contacto y queremos seguir en contacto con ustedes a través de internet. Es una herramienta que hoy por hoy nos va a permitir seguir estando difundiendo esta información y, como decíamos en el reportaje, siempre buscando que sea algo útil y algo hecho con calidad. Así que, por favor, síganos a través de las redes sociales. Por supuesto, Andrés. Recuerden que nos podemos mantener en contacto a través de Facebook, Twitter, Instagram y que no se pierde los sábados a las 8 de la noche Reflejo Universitario a través de nuestro canal YTV por YouTube. Bueno, pues ahí estaremos en contacto con ustedes, muy al pendiente. Gracias, de verdad, muchas gracias por este tiempo compartido y pues seguimos en contacto.